Y finalmente, ¿qué dificultades o desafíos vienen para el próximo año de cara a la pandemia para poder realizar los procesos internos en el partido? La logística, por supuesto. O sea, porque depende no solamente de nosotros, sino la interrelación que tengamos desde el Ministerio de Educación con el préstamo de los centros educativos, cómo estén los números a nivel nacional con el tema de salud y los permisos correspondientes, tanto del Ministerio de Salud como los protocolos establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.